¿Sí? Le llamo del hospital. Ante todo, tengo que decirle que ha tenido mucha suerte. Generalmente, en estos casos, las lesiones que se producen suelen ser incompatibles con la vida. Aún le estamos haciendo algunas pruebas, pero prácticamente se puede decir que está fuera de peligro. Pero tenga en cuenta que el choque fue muy violento. El coche se quedó en mitad de la carretera, no sé por qué razón, y un camión articulado chocó frontalmente con él. Gracias a la habilidad del conductor, solo le tocó de refilón. El coche dio dos vueltas de campana y todo quedó en un susto. La peor parte se la llevó el camionero. Murió en el acto. Pero vamos a ver, no sé... No se preocupe, él se encuentra bien. Está en la habitación 315. Si quiere, puede ir a visitarle. Es que no sé de quién me está hablando. Creí que era usted un familiar. Me estoy refiriendo a don Marcos Maulear Gómez. No le conozco. ¿Está seguro? Seguro. Un nombre así no lo olvidaría. Disculpe, a veces en esta profesión se cometen errores. ¿A qué se dedica? Pues hago los anuncios de ofertas de los supermercados para la prensa. Estos que son muchos productos, en miniatura, con el precio debajo. Yo hago las fotos, las recorto. Sí, sí, los he visto. Hola, oye, soy el doctor Moya, de urgencias. Verás, estoy con una persona que hemos llamado en relación con el paciente, don Marcos Maulear Gómez. Sí. ¿Cómo se llama? Antonio Sánchez Vies. Se trata de don Antonio Sánchez Vies. ¿Es con B? Sí, con B. Sí, con B. Sí. Ya, ya. Entiendo. No, no, no te preocupes. De acuerdo. Hasta luego y gracias. Ha sido un error. Le hemos llamado porque no encontrábamos a ningún familiar del paciente. Y su número de teléfono era el último que había marcado en su móvil. Claro que pudo equivocarse al marcarlo. A veces esto nos ayuda a encontrar a familiares. Y en otras, pues, puede ocurrir esto. Tengo que pedirle disculpas. Bueno, no se preocupe. Más que nada, el susto. ¿No? Thank you.
Lo siento, discúlpeme. Estoy buscando a alguien y no sé si me han dicho la 315 o la 513. Discúlpeme. No te vayas, quédate un momento. Me deben estar esperando, lo siento mucho, de verdad. Por favor, solo será un minuto. Está bien, de acuerdo, un minuto. No se preocupe. Me quedaré con usted. No me trates de usted. ¿Cómo te llamas? Sergio, Sergio. ¿Sabes, Sergio? Los médicos me han dicho que he tenido mucha suerte, pero ellos no saben. Yo ya no quiero la suerte para nada. ¿Alguna vez has amado a alguien y se te ha escapado? Cuando eso te ocurre, no piensas en la suerte. Piensas en lo mismo que pensamos todas las personas que estamos en este hospital. ¿Por qué a mí? Yo tengo la respuesta para eso. Porque fui yo quien puso mi coche en mitad de la carretera para que un camión se me llevase por delante. Pero no tengo respuesta para el resto de las cosas que he hecho en mi vida. Por eso estoy aquí. Mi historia comienza en los grandes almacenes donde trabajo o trabajaba, no lo sé. Bueno, pero eso no es importante. Ahí conocí a una persona. Nos acostamos, nos prometimos amor eterno y entonces todo fue muy bien. Hicimos un montón de cosas juntos. Dormimos.